me lene vali chisme. Como yo me visar a vito misne. Haritali ki. Hola, hola, bienvenidos al norte del Valle del Ródano, en Lyon. Estamos en el Groupama Stadium. Desde acá les saludamos Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina para aquel Mundial. Les habla Fernando Palomo. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. Olympique de Lyon enfrenta al Borussia Dortmund. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. En la portería, Gregor Kobel. Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará con Niklas Süle y en el fondo de la defensa. Al campo va Emre Can, saldrá junto a Bellingham en la mitad. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. ¿Te acuerdas aquel dominio del Lyon previo a la llegada de la inyección financiera al Paris Saint-Germain? El Lyon era el equipo que dominaba en Francia. Que dominaba en Francia y aparte en Europa dio muchos sustos a grandes equipos, ¿eh? Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Intenta el Lyon atacar por el costado. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Tsunami de oportunidades en el área. Mira qué bien despejaron el córner. Hussein Aouar. La pelota otra vez desde la caseta. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Este mal rechazo que está complicando todo. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no, ¿eh? La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. Le toca Bellingham. Qué gran trabajo en la recuperación. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Su cuerpo ahora con un escudo para proteger el balón. A ver si en esta se le da. Buen bloqueo.
Hussein Aouar. Carl tocó y cambi. Ahí está y puede ser. ¡Poste! ¡Palo! Pero no termina. Creo que viene. ¡Gol! ¡Gol! Recién arrancado el partido. Así de rápido y ya están 1-0. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. Mueve el Dortmund desde el medio, necesita ahora el empate. Corren tanto Lissó. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. ¡Qué espectacular lo que ha hecho Kobel! Van a jugar el córner corto. Y ahí está, lo hacemos de nuevo desde la esquina. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Pelota que va al área con ganas. Ojo que este tiene potencial. Sebastián Ale. La tiene Meunier. Emre Can el juego. Le toca Bellingham. Bien tapado ahí. Se está animando para irse arriba. Balón de Marco Ruiz. ¡Ojo que lo pueden pasar! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, ¿eh? Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Use Mawar. Maravillosa reacción. Marco Reus. Se viene Thomas Meunier. Meunier. Mats Hummels. Rafael Guerreiro. Cambian de posesión. La Cassette. Este pase tiene potencial. ¡Y ahí está! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. A esta distancia no esperaba el resultado. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1.
Marco Reus. Magnífico ahí abajo. Nico Tagliafico. Carl tocó y cambi. Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases. Tiene de nuevo la posesión. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y bueno, con esto se acaba. Alexandre Lacazette. Hussein Aouar. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Mira cómo le piden que le pegue el arco! ¡Pase filtrado! ¡Lo que acaba de parar Kubel! Tiro de esquina al centro del área. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. Se ha quedado con el balón. La pelota que es suya. Se frena el partido. Falta del Dortmund. Tiro libre. Reus que no da un buen pase. Carl tocó y cambi. Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Otro tiro de esquina más. Cambio en el Dortmund. Remplacé par le numéro 21, Daniel Malen. Saca la pelota ahí nomás. Hussein Aouar. Buena intercepción. Emre Can. Marco Reus con el balón. Julian Brandt. Posesión de pelota de Meunier. Busca la pelota pasada. ¡Gol! El Borussia Dortmund. Empatados otra vez. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Esta vez sí que saca ventaja de la, del momento donde cae la pelota, cabecea muy bien y se convierte en gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Para quedarse con el balón. Daniel Malen.
Balón de Marco Ruiz. La tiene Bellingham. Guerreiro. Ahí nomás, no pasa la pelota. Ahí está Tomás Meunier. Sebastián Ale. Si lo clavan, lo ganan. Gran bloqueo, pero el peligro sigue. Posesión de pelota de Meunier. Emre Can el juego. Le toca Bellingham. Atento, muchachos, que ahí le va la bocha. Jude Bellingham. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. ¡Uy! De la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Presión para recuperar, ahora se viene lo bueno. López como una muralla en el arco. De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. Interviene bien ahí para cortar. Mats Hummels. Esa es muy buena pelota. Julian Brandt. Pierde la pelota el Dortmund. Carl Tucuicambi. Bien, abajo ahora, sacaron de manos. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí la tiene de nuevo. Pelota que se escapa por la banda, será para el Dortmund. Jude Bellingham. Sebastián Ale. Maravillosa reacción. Y ahí está el árbitro que decide cobrar la falta en contra del Dortmund. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Buena posibilidad para una contra ahora. Ojo que necesitan más jugadores atrás. Acá con esto lo ganan. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Esto será lateral. Es buena esta recuperación, ojo. Busca encontrar la jugada. Maravilloso como lo tapa. Carl Tucuicambi. Insiste el hinchado que le pegue. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y está on fire este muchacho! Ha tenido un formidable partido y acá está el premio. ¡Qué gol que ha clavado! ¡La puso arriba! ¡3 a 2 en la pizarra! ¡Vaya festival de gol! Julian Brandt.
Está calentando motores el ataque del Dortmund. No se cansa de mover la pelota el Borussia Dortmund. Quiere gol. Rafael Guerreiro. Se puede venir el empate. El disparo en el palo largo. Desviado el cabezazo. Pierden el balón. Ahí va Vale. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. ¡Ojo que va pasada! Pero el Cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. El equipo visitante se está yendo al descanso abajo por poco y tiene poco tiempo también. Hay que ver y corregir los errores cometidos en estos primeros 45 minutos para que este equipo, que lo puede hacer, estoy seguro, dar vuelta al resultado, lo tendrá en sus manos. Ahora, cuidado con convertir en más error. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Pase adelante, le dijo el defensor. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Esta tarjeta amarilla será para Mats Hummels. Tiro libre al área. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Julian Brandt. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Rafael Guerreiro. Lupe rechazando la pelota, volando como un superhéroe. Guerreiro con el córner hacia el área chica. Gran trabajo defensivo, no lo dejaron cabecear cómodo. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. ¡Esto lo contamos! ¡Gol! ¡Gol! Dos goles de distancia, tranquilidad en el marcador. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Guerreiro. Ahí va Vale. Rafael Guerreiro.
Sebastián Ale, pero no lo hace bien. El Olympique de Lyon sí que quería tener la pelota, pero esta se le escapaba. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Jude Bellingham. Con la pelota Meunier. Julian Brandt. Boateng alejándola. Se frena el partido. Falta del Dortmund, tiro libre. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Gana bien en el pie a pie. Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota y se la lleva. Jude Bellingham. De acá se pueden descolgar en transición. Hay muy poca gente atrás. Una oportunidad clarísima. Es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Atento, que desde ahí le puede pegar. La tiene Meunier. Ahora Bellingham. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Emre Can. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Julian Brandt. Una muy buena intervención. Al córner al área. Descolgando la pelota está el guardameta. Niklas Süle. Guerreiro toma el balón. Balón de Marco Ruiz. Recibe Thomas Meunier. Sebastián Ale ha llegado bien a bloquearlo. Posesión de pelota de Meunier. Emre Can en juego. ¡Vale! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Julian Brandt. Posesión de pelota de Meunier. Desde la esquina la jugará el Borussia Dortmund. Pelota que va al área con ganas. Otro tiro de esquina, eso es lo que tienen.
El córner que llega al área. Le dio horrible a la pelota. Rafael Guerreiro. Es así, se tapan los centros. Esto es saque de costado el Borussia Dortmund. Sebastián Ale. ¡Gol! Este partido especial para él. Te digo una cosa, Fernando. Yo veía que no tenía posibilidades ninguna, pero se supo desmarcar, se sacó la presión de encima y convirtió un golazo. Se mueve de nuevo la pelota. Un gol es lo que le está faltando al Dortmund para empatar. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Hüseyin Awar. Y ahí se va conduciendo la pelota, no la presta. ¡Lo metió! Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Señores, vamos a ver repetir esta acción ofensiva donde el defensor queda más parado. Bueno, señores, acá la picardía del jugador para ir al primer palo y marcar el gol. Son 8 goles los que han anotado. Ya se ponen 5-3. Emre Can. Guerreiro toma el balón. Le toca a Belinga. Puede llegar al descuento. ¿Querías más? Ahí lo tienen. 3 goles formidables para este talentoso jugador. Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Así terminan los primeros 45. Atento, buen pase, se viene. Se viene el segundo tiempo con el Borussia Dortmund con una cosa en mente, nada más, igualar el partido. Linda entrada. Buena forma de cuidar el balón. Mira, pedazo de despeje que ha pegado. Emre Can. Quiere generar peligro el Dortmund por el costado. ¡Se viene, le pegó! Termina siendo muy fácil para este guardameta. Se han tirado atrás, atrincherados, esperando que el rival se acerque. ¡Ocasión del empate! ¡Se viene el gol! ¡Ahí cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva
y conseguí lo que buscaba, que era el gol. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Nico Tagliafico. ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡La casa! ¡Gol! ¡Es un bombazo! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza le dio con alma y vida y la clavó. ¿Querían goles? Bueno, este partido les está dando goles de sobra. Corren tanto liso. El peligro hasta ahí llegó. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Se les ha ido un gol, Marito. Bueno, es una pena porque este gol supuestamente iba a ampliar esa gran diferencia para que el equipo jugara más tranquilo si cabe. Bellingham no se cansa de mover la pelota. El Borussia Dortmund quiere gol. Intenta el Lyon atacar por el costado, esperando con la pelota una línea de pase. Intercepta y sale bien con el balón. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. Para eso se pone guantes el porterito. Sin problema se ha quedado ya con el balón. Hüseyin Aouar. Toca y toca buscando que el rival se abra. Alexandre Lacazette. Tapa bien la pelota. Esto es lateral. Le está quedando la pelota de nuevo. Meunier. Este es Brandt. Julian Brandt. Rafael Guerreiro. Peligro con Bellingham. ¡Gol! El premio por no rendirse después de conceder al empatado en cuestión de minutos. Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Se abre camino sin problemas. Y cambia de posesión ante el ataque. Logra tapar bien el balón. Buena entrada.
Guerreiro. Sebastián Haller. Remata el arco. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Guerreiro. Ahí va Mahler. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. ¡Gol! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. Gran barrida ahora y saque de manos. Puede llevarse ahora la pelota. Sebastián Haller. Emre Can. La tiene Meunier. Un centro peligroso, bien rechazado. Sebastián Haller. La pelota que no supera el jugador. Para eso presionan para recuperar el balón. Le queda todavía media hora al compromiso. Se queda con la pelota después de la entrada. Rafael Guerreiro. Zule con el balón. Emre Can. Rafael Guerreiro. Sebastián Ale. Árbaro el anticipo. Balón perdido de Tagliafico. Emre Can. Meunier. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Bloquea bien la pelota. ¡Acá puede ser! ¡Vuelve a bloquear el disparo! Interceptando el pase. Rafael Guerreiro. ¡Se viene! ¡Brillante el arquero! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Buena forma de cuidar el balón. Balón de Marco Ruiz. Julian Brandt. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Atento que desde ahí le puede pegar.
pase adelante, le dijo el defensor. ¿Será el córner que provoque la igualada? Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Saca el córner ahí nomás. Alexandre Lacazette. Cara al toco y Cambi. Controla la pelota y sigue. ¡Gol! Por ahora el empate. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobre, sí. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Meunier. Marco Reus. Julian Brandt. Con la pelota Meunier. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Ahí va Mahler. Emre Can el juego. Salvando a su equipo. Bien ahí. Tiro de esquina al centro del área. Buen trabajo defensivo, la pelota desviada. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Pero perdieron la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Lacazette. Regresa al arco sin dificultad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y no hay forma de sacársela. Si la pelota la tiene este equipo, el rival no le... Viene el portero, pero sigue. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Carl tocó y Cambi. Si lo clavan, lo ganan. Se viene y está. Es un... pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué suerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. No tuvo problemas, se tiró al piso a quedarse con el balón.
Lacazette. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Esta será de Lacazette. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Que se juega mejor con dos goles de diferencia. Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada. Estaba muy cerquita del palo donde estaba él. La pelota entra, pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador. Caído una catarata de goles en este partido. Meunier. Mahmoud Dahoud. Balón de Marco Ruiz. ¡Podete! ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza, le dio con alma y vida y la clavó. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Lacazette. Ha robado muy bien esa bocha. Anthony Modeste. Increíble cómo resiste el rival. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Lyon que decide hacer una sustitución. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Ha cortado una jugada peligrosa. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Llegó. Bueno, cuando viene esta clase de centro, solamente hay que ponerle la cabeza, ¿eh? Entre el centro que bueno y el cabezazo que fue espectacular, ahora lo tienen que festejar. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Jugando con más corazón que cabeza, se vienen ahora para intentar el triunfo. Jude Bellingham. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Parecía buena, la pelota no llegó a destino. Esta puede ser buena. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido.
Meunier. La maneja Royce. Mahmoud Dahoud. Atento, que ahí tiene chance. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Ahí se viene atacando el Dortmund. Quiere ganarlo sobre el final. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Ahí ley de la ventaja para el Dortmund. Ahí está Thomas Meunier. Controla Meunier la pelota. Mira cómo se viene a toda velocidad. Es que está alzando vuelo el lateral. Vaya providencial recuperación de pelota. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en las tribunas y en la cancha. Busca uno en quien apoyarse. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Una dura entrada esta va a ser para Roja. ¿Cómo se pone el partido, Mario, ahora que se quedan con 10? Sí, señor, y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido. Se ha metido. Ambicioso el pase. Tapa el arquero y sigue el juego. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Jude Bellingham. Se le escapó la tortuga a Bellingham. Ambicioso el pase. A ver en qué resulta. Alexander Lacazette. ¡Gol! Si te lo cuentan, no se lo crees a nadie. ¡Lo están ganando! Es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos. ¡Gol es gol! Bueno, si analizamos la repetición, puedo decir de que el gol llega en un momento donde el equipo prácticamente estaba ya muy golpeado. No podía levantar la cabeza, pero bueno. Los goles son siempre bienvenidos y más para este equipo. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Esperando con la pelota. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. ¡Gol! ¡Gol! Rafa, este equipo está demoledor de la paridad a estar 2 arriba en un par de minutos. Señores, esto es fútbol a su máximo nivel. Fíjate qué bien se desengancha. La jugada termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Sin problemas. ¡Qué dura barrida! Esto merece al menos amarilla.
con un hombre menos, una tarjeta amarilla. Atentos con eso, que los van a dejar cada vez más flacos. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Meunier. Enorme recuperación. Ahí va Mahler. Fácil la pelota para López. Y si la pierde acá, no te quiero contar. La cassette. Intenta el León atacar por el costado. Tal vez puede ser bueno esto. Corre en tanto liso. Al travesaño nomás. Bueno, ya saben a quién le va a mandar una tarjetita de Navidad el arquero, ¿no? Al poste. Ahora uno puede decir, qué vista tiene el arquero. Sabía que esa pelota iba a pegar en el palo. Niklas Süle. Ahora Süle. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. ¡Uy, de la que acaba de zafar! Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. ¡Váyase para allá! Le están diciendo el centro. Le toca Bellingham. Hay ley de la ventaja para el Dortmund. Posesión de pelota de Meunier. Gran servicio para Royce. Qué flojito ese despeje. Le toca Bellingham. Qué buena defensa, aplausos. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Tiro de esquina al centro del área. Balón desde el córner que tapa bien el arquero. Meunier. Marco Ruiz con el balón. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Y si se lanzan a contraataque, logra tapar bien el balón. Atento con el peligro en esta jugada. Balón afuera, saque de arco. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Niklas Süle. Ahí va Vale. El Borussia Dortmund que va a tener un tiro de esquina.
tsunami de oportunidades en el área. Buena intervención del arquero. Y no hay forma de sacársela. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Nico Tagliafico. Hussein Aouar. Y acá ya no se va a jugar más. El Borussia Dortmund se retira cabizbajo al vestuario tras esta derrota. Hoy el resultado, a pesar de no haber sido por goleada lo que han perdido, refleja lo que realmente es este equipo, ¿eh? No pueden cometer errores porque les cuesta los partidos. Guerreiro toma el balón.